Puro. Futurock. Radio en estado impuro. Futurock puede causar efectos no deseados ante cualquier médico. Consulte a su duda, excepto Córdoba, Mendoza, Chubut y Massachusetts. Parabam, pam, parabam, papam. Buenas noches y bienvenides. Esto es La Noche Inesperada. Mi nombre es Malen Denis, ¿cómo están? Arre, que no me iba a responder nadie. Esto que estamos haciendo hoy es cine y fuga. Vamos a hablar un poco del cine que nos salvó la vida. Quiero que ya me vayan mandando sus mensajinas, por favor, porque si no me voy a sentir muy sola. Aunque igual debo decir que estoy practicando desde los 3 años de edad, hablando sola en la ducha, para este momento finalmente, que era mi sueño, tener un programa nocturno. ¿Quién no quiso, no? De repente. En la puesta de aire está Dieguito Vallejos, que me está haciendo esta musicalización espectacular. Lo que está sonando es parte de la banda de sonido de All That Jazz, una de las películas que me salvó la vida, justamente. También me ha producido Miranda Schwarzberg, que está del otro lado tirándome letra, ayudándome a que yo no me desmaye. Me tomé 2 Red Bulls. Vamos a tener un montonazo de cosas. Va a estar el queridísimo Astromostra, hablando un poco de cómo nos meten publicidad dentro de las películas, cómo nos venden cosas. Va a estar también la queridísima Online Mami. Si no la siguen ya, me la están siguiendo. Va a hablar un poco de cuerpas en el cine. Y por último, tenemos una entrevista muy especial con Agustina Comedi. Vamos a hablar, me dio una tarea, de hecho, esto es muy divertido. La verdad es que es una sección que quizás prueben Segurola en algún momento, porque Agus me mandó a ver una película y la vamos a charlar juntas. Entonces tengo una directora, es la directora del documental El silencio es un cuerpo que cae, un documental que hemos recomendado sistemáticamente en Futurock desde que salió y que pueden ver, lo pueden alquilar por Vimeo, por ejemplo. Y con ella vamos a estar hablando un poquito de una película que no les quiero spoilear todavía. A ver si hay gente por ahí. A ver, me meto a las mensajinas. Quiero saber, ¿saben qué les voy a preguntar? De hecho, les voy a dar una consigna para que sea más fácil mandarme mensajes. ¿Qué películas les han salvado la vida? Yo tengo una lista así medio caprichosa. Mary Poppins es una, porque si hay dentro de Disney algunas cosas que me han salvado la vida, son las más disruptivas en realidad. ¿Y Mary Poppins qué era? Era una mina que no tenía un interés romántico, le interesaba más que nada su trabajo, se sabía perfecta, revolucionario directamente. Y otra es de así de la infancia, Alicia en el País de las Maravillas, lisérgico por excelencia. Vamos a estar hasta las 12 de la noche. No, son las 12 de la noche. Yo tengo otra hora porque estoy en la ciudad de Nueva York, live from New York. Vamos a estar hasta la 1 de la mañana haciendo esto que es La Noche Inesperada. Nos vamos a un temita, Diego. ¿Cómo la ves? Lo que vamos a escuchar ahora es... Me están diciendo que se escucha cortado, ya mismo voy a arreglar mi internet. Vamos a escuchar The Time of My Life para empezar bien arriba. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Understand the urgency. Just remember.
Never felt this way before. Never felt yes, I swear way. It's the truth. And I hope it. Qué momento Aspen, esto que estábamos escuchando entonces es I've had the time of my life, es The Dirty Dancing. Y tengo que decir que la musicalización de este programa estuvo a cargo de Ani Gregorio, que no nos puede acompañar hoy, pero que estuvo haciendo una gran curaduría de música de películas. En este caso, un musicalazo. Qué viejo puto que soy a veces, ¿eh? Tengo varias cosas para decirle, me están llegando un montón de mensajes, me encantan todas las películas que están diciendo, pero no estoy sola, por suerte. Ha llegado gente, va cayendo gente al baile a esto que es La Noche Inesperada. Para quienes se enganchan recién, mi nombre es Malen Denis, esto es Cine y Fuga, vamos a hablar un poco del cine que nos salvó la vida o nos la arruinó, quizás. Que en este estudio virtual, en esta nube, yo desde la ciudad de Nueva York, él desde Buenos Aires... Me parece, me han dicho, que está el único, el increíble, el genial Gael Policano Rossi, also known as Astromostra. Buenas, hola linda, ¿cómo estás? Noche inesperada, de Cine Fuga. ¿Me podés contar primero, antes de meterte en tu columna, esta investigación que has hecho, ¿me podés contar primero qué películas te han salvado la vida? Una película que me salvó la vida. Cuando era... tipo a los 17, si no me equivoco, una película que me impresionó tanto por su manera singular de contar las cosas, pero también por su como por el mundo que me abría, hacía como un tajo en la realidad y me metía en la ficción de una manera tan distinta, que es los Royal Tenenbaum, la película de Wes Anderson, de esta familia, ¿viste? Y que lidia con un montón de temas como la depresión, como la tradición familiar, como la muerte de nuestros padres. Es un buen tratamiento del trauma de repente, ¿no? Mal. Todos los personajes tienen como una relación con el pasado muy complejo y con su niñez muy compleja. Y es una película a la que vuelvo cada tanto. Es más, hace rato que tenía ganas de verla y no la veo. Y sí. ¿Cómo se tradujo en español? Los excéntricos Tenenbaum. Los excéntricos Tenenbaum, un buen título. Sí, una de esas traducciones que no está tan mal. Sí, Royal Tenenbaum. Los Royal Tenenbaum es una película que me pegó en un momento medio raro. Que no es una película frívola, para nada. Para nada liviana. El personaje de Gwyneth Paltrow, que si bien ha sido el disfraz de Halloween de mucha gente sin pensar bien por qué, me parece un personaje re profundo. Margot Tenenbaum. Re traumatizada y también como trata muchos temas de abuso de repente, si te lo pones a pensar. Hay de todo en la película. La violencia que había entre los hermanos, la competencia que había entre los hermanos, la relación con el duelo, con la muerte. Es hermosa, muy sensible y muy rara como está contada. ¿Viste que te manda como otro planeta? La dirección de arte de esa película, ¿no? Yo sé que está muy de moda odiar a Wes Anderson, que es como hay tendencias, hay momentos. Y hay una cosa de la sobreestetización, el mundo Wes Anderson, que hay como una cosa de ¡ay, qué pesado! Pero la verdad es que cuando apareció esa película fue muy disruptiva. Fue como ¡wow! Muy otra cosa. Hay una tensión entre la estética, en esa en particular, ¿no? Hay una tensión entre el tema y la estética también, ¿no? Sí, pero a la vez el modo ese de contarlo es un modo de hacer humor también. Es un chiste. Total. También, ¿no? Total, tiene algo como de libro también. Sí. Tiene algo como de libro, como me hace pensar en Fun Home de Alison Bechdel. Es un librazo, es de donde sale el test de Bechdel, que es el para analizar si una película es feminista o no, básicamente. Sí. Fun Home es una especie de autobiografía que, para los que están escuchando, si no lo leyeron, es una novela gráfica que me recomendó Pepita Sandwich, que cuenta como la vida de esta escritora y dibujante, Alison Bechdel, que tiene la familia de ella, tiene una casa funeraria.
Y hay algo como en la estética de los Royal Tenenbaums y este libro, como que hace algo en común que no sé bien explicar qué nota tocan, pero hay algo en ese mundo. ¿Qué trajiste hoy? Bueno, me encantó el tema cuando me contaste que ibas a tener tu noche inesperada y me pareció como sumarte alguna de estas cosas para pensar. Como estos, como estos pequeños como articulitos que uno puede escribir y pensar. Y hay un tema que a mí me obsesiona en todo, que es el tema de las marcas. El tema del marketing y el mundo de las marcas y cómo contamos nuestras historias y vivimos un montón de experiencias y de sensaciones. Y las marcas logran apropiarse de experiencias y sensaciones y asegurarnos que para sentir tal cosa tenés que comprar tal producto. ¿Viste? Como esas asociaciones mágicas que hay entre el afecto y una tarjeta de crédito. ¿O no? Bueno, hay algo. Sí, para todo lo demás está Mastercard. Hay algo de instalar modos de vida en general. Es algo que tratamos mucho, que siempre hablamos mucho, que también el cine viniendo muchas veces, el cine mainstream viene de los Estados Unidos de América y te hacen comprar el combo entero, el estilo de vida completo. Pero me interesa saber qué marcas vas a contar. Bueno, y cuando pensé en si quería hablar de cine, de algo con vos, me gustaba hablar de un fenómeno que en el marketing es bien conocido, que se llama Product Placement, que es la idea de meter adentro de una narración o de meter adentro de algo un producto. O sea, Product Placement, meter un producto, emplazar un producto. Y cómo esto está presente en la historia del cine hace muchísimo tiempo y todas las vueltas que tiene el Product Placement en la historia cinematográfica, en todo. No quiero hacer una lista de películas, realmente se nos van a venir un montón de películas. ¿Sabes qué podemos pedir, ya que tenemos gente del otro lado, que nos manden qué cosas les vendieron por películas? Es conceptual, pueden ser ideas también, no solo marcas. ¿Qué cosas te vendieron que querías? Sí, que obviamente esto es la construcción del deseo a través de la expectación y a través de ser espectador y de meterse en todo eso. La historia del Product Placement es larguísima y se puede pensar que ya en los años 30 se realizaron diferentes Product Placement, y el Product Placement y la publicidad no tradicional, el PNT en general, la idea de cómo meter adentro de una narración algún tipo de producto, ya está en el arte en el siglo XIX. ¿Qué? no necesariamente con la historia, con la necesidad de vender, pero el realismo del siglo XIX, de fines del siglo XIX, al retratar algunas cosas, en algún momento retrató marcas. No sé si te lo acordás, ese cuadro. O sea que Warhol no inventó nada. Absolutamente que Warhol no inventó nada. Warhol llega casi 70 años después del Product Placement. Por ejemplo, yo no sé si te acordás de este cuadro muy famoso de Manet, de El bar del Folies Bergère, que hay una bar woman vendiendo birras. Bueno, ese cuadro, que es un cuadro impresionista muy conocido, de una mina parada en una barra con un montón de birras, están pintadas las marcas adentro de eso. Están pintadas las marcas de esas birras adentro del bar del Folies Bergère. Qué flashero esto que estás diciendo, porque obviamente cuando dijiste el cuadro me vino a la mente, para quienes no lo hayan llegado a escuchar, es The Bar, perdón, en francés. Sí. El bar de Folies Bergère. Es una mujer que está parada en una barra, de ella se ve el reflejo, ¿no? Como hay una especie de espejo, sí. Y se ve el reflejo de ella misma, y hay todas unas botellas que, claro, como nosotros capaz no conocemos qué botellas son, no reconocemos, pero claramente si hubiera una pintura de una lata de Coca-Cola, aunque no diga Coca-Cola, si está pintada de rojo, nosotros reconoceríamos que es algo equivalente, ¿no? Y justamente en esa historia de las representaciones, en esa historia de lo que se plasma, de lo que se figura, el rojo asociado a Coca-Cola es una construcción visual que viene del mundo real y que viaja al mundo de las representaciones, al mundo de las películas. Entonces, en ese sentido, ya en los años 30 y en los años 40, había ganas como de aparecer en las películas, por decirlo de alguna manera, de parte de las marcas,
y los estudios de diferentes maneras fueron gestionándose todo esto con las marcas de una manera muy decidida. Y un ejemplo muy famoso de los años 30 es una película de Fritz Lang que se llama M, que se llama M, no sé si sabes cuál es la que es, la M, M de Fritz Lang. No sé la traducción en español, es una película del 31 que tiene una publicidad explícita que está pagada y que fue un acuerdo comercial de una goma de mascar durante 30 segundos. De un chicle. Se están comiendo un chicle y la marca apareció para aparecer ahí adentro. Digamos, la marca pagó todo eso para aparecer ahí adentro. Ya en el 31. Fritz Lang ya lo había metido en el cine del 31. Cuando todavía se está construyendo el fenómeno de masas del cine. Digamos, del 18 al 31 es el periodo en el que se está construyendo ese fenómeno del consumo y ese fenómeno de masa todavía se está armando. El cine en sus orígenes hasta 1918, hasta la época de los estudios, digamos, antes de la época de los estudios, está muy mezclado con la política, con la propaganda, está mezclado con las noticias, está mezclado con el documental, digo, no sé, la gente iba al cine a ver una filmación de un tren llegando a una estación, ¿viste? O sea, era como otra experiencia el cine, todavía no es el fenómeno de consumo y el pochoclo que va a ser después. Meto un mini chivito de Futurock, que es que salió el libro de Fito Mendonza Paz, lo estuvimos presentando, y habla mucho sobre los orígenes del cine. Se llama El fraude más hermoso, lo pueden comprar por la tienda de Futurock, quienes no lo hayan leído, y habla del pochoclo, por ejemplo, de la época de los grandes estudios, MGM, todas las mafias, todas las cosas que pasaron. Me encanta. ¿Dónde más? Sí, no, hay mucho chisme del pasado. ¿Dónde más podemos ver este product placement? ¿Dónde lo podemos reconocer y decir, ah, sí? Y, por ejemplo, muchas personas reconocerán las marcas de Coca-Cola que hay en Evita. Evita, que se filmó en Buenos Aires, de Andrew Lloyd Webber. El film de... ¿Cómo se llama este director? El que hizo la película de Evita. Es re famoso. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, en ese film está la Coca-Cola, y en la película de Superman también está la Coca-Cola de una manera bastante, bastante clara. Y también en ese sentido, lo que yo quería decirles con respecto a esto es que la realidad, nuestro caminar por la ciudad y nuestro circular por internet y nuestra vida está llena de marcas indiscriminadamente. La mayonesa tiene marca, los productos de la casa tienen marca, el celular tiene marca, ciertas formas ya están asociadas a una marca. Y también habría que pensar por qué adentro de una ficción resalta tanto cuando hay una marca y están deliberadamente borradas las otras marcas. ¿Qué es ese mundo sin marcas que vemos? ¿Y por qué salta que se están tomando una Coca-Cola y no se ve la marca del vaso o la marca de la fuente Pyrex? ¿Por qué no se nota esa marca y cómo es deliberadamente borrada a través del arte, a través del montaje, a través de la construcción narrativa, las cosas que tienen marca y resaltan las que sí la tienen? Y para dar un ejemplo de ese mundo extraño sin marcas, que no tiene ningún sentido cuando lo ves sin marcas, un buen ejemplo de esto es una película reciente que la vio todo el mundo seguramente, que es La La Land. La La Land, que sucede, City, si no me equivoco, Stars, hoy, en Los Ángeles. Que sucede en Los Ángeles, que sucede cerca de California, de todo ese mundo de Hollywood y toda esa cosa. En La La Land, deliberadamente están borradas las marcas de los autos, de los carteles. No existe esa ciudad sin marcas. Esa ciudad fue fabricada para que no tenga marcas, para que vos los veas caminar por esa calle o circular por esos lugares y que no se vea ninguna marca, ninguna, la aparición de ninguna marca. Y por eso también, de alguna manera, que genera un estado como de ensoñación. Totalmente, no parece la realidad. No parece la realidad. Le falta la impresión de todas esas marcas justamente de realidad. Tenías también, tenemos que ir cerrando, tenías como también unos ejemplitos más, ¿no? Como para hacer un punteíto de lugares para decir, ah, sí, esto sucedió. Adentro de la narración, por ejemplo, hay una película que lo hace deliberadamente, que recibió dinero, que es Náufrago, de Tom Hanks. Náufrago, de Tom Hanks, empieza con él sobreviviendo con las cajas de FedEx del avión.
porque el avión estaba transportando unas cajas de FedEx y él sobrevive con esas cajas del servicio postal privado FedEx, y termina con un plano de una caja de FedEx de él agradeciéndole a la persona que sobrevivió, gracias a quien sobrevivió. Y por último, les quería decir que para la época de internet, el principio de los 2000, AOL, que es lo mismo que, no sé, como si dijera WhatsApp, lo que es hoy América, WhatsApp, América Online. El AOL, que era el Messenger de esa época, tuvo un montón de acciones para participar en el cine de diferentes maneras. Por ejemplo, la película La Última Víctima, que es una película de unos chicos que juegan un juego online, una Cry Wolf en inglés, de una manera muy... una película de con John Bon Jovi, que es rarísima, muy divertida, que juegan un juego online. Y, por ejemplo, también tienes un email, tiene deliberadamente un montón de PNT de los primeros servidores online de esa época. Que ellos se comunican a través del correo electrónico de América Online, que y era, por ejemplo, un servicio, sí, de dial-up, básicamente, y de buscador, y de principio de los 2000. Y después tenés artistas, por ejemplo, como Quentin Tarantino, que inventan falsas marcas para meter sus productos, como el Big Cajuna Burger o los Apple, que él inventa dentro de su universo ficcional. Y en ese sentido también, lo que habría que pensar para ir cerrando, bueno, podemos pensar todas las veces que han hecho, por ejemplo, películas basadas en ese estilo de vida, casi como toda la plata que pagó Ray-Ban para hacer Ray-Ban pagó mucho dinero para hacer las gafas de Tom Cruise en Top Gun, por ejemplo. Claro. Había alguien diciendo cómo le habían vendido cosas tipo fumar. La heterosexualidad. Fumar puchos a la mañana con café, dicen también. Hay un montón de estilos, como no solo marcas, sino también como modos de vivir, ¿no? Que es de lo que hablamos un montón. Gadelucci, me encantó que hayas ubicado un origen de esto directamente, que en el siglo XIX, product placement, me parece, sí, que es algo que vamos a tener que desarrollar. Yo ya estoy pidiendo a la dirección de esta radio que me den un programa de noche. Me encanta. Vamos a escuchar un temita. Muchas gracias, Gael Policano Rossi, por esta columnaza. La seguimos. @astromostra, lo pueden seguir en todas las redes si no lo siguen. Y nos vamos a escuchar a la única, Gwen Stefani. Esta canción es cool y apareció en la película de Sofía Coppola del 2010 llamada Somewhere. Temazo. It's hard to remember how it felt before. Now I found the love of my life. Passes, things get more comfortable. Everything is going.
se iba Gwen Stefani, la única, la mejor de todas, sí, lo dije. Muchas gracias a todos los que están escuchando La Noche Inesperada. Para quienes se acaban de enganchar, mi nombre es Malen Denis y estamos haciendo Cine y Fuga. Voy a leer un poco de mensajinas. Estábamos hablando antes con Gael Policano Rossi un poco de las cosas que te vende el cine. Él habló particularmente de los productos y terminamos hablando de los estilos de vida, cómo no. Me vendieron la ciencia, tener un laboratorio. Habla de Dexter y esa onda en Segurola porfi algún día. Puede ser, ¿por qué no? Fumar Marlboro, solo por el filtro amarillo para parecer Joan Jett, dice uruguaya, cuando salió la peli de The Runaways. Head and Shoulders, salvando al mundo de En Evolution, una película del 2001. Muchas gracias a todos los que están mandando mensajinas, me emocionan un montón, la verdad. Estoy muy contenta de estar haciendo esto, cómo me gusta hablar sola, pero cómo me gusta más hablar acompañada. Y si estoy bien, pareciera, todo indicaría que tengo una presencia en este estudio virtual. Ella es Agus Cavaleiro, also known as Online Mami. ¿Estás por ahí? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Este nivel de presentation. Te presento con brillos y todo. Me encanta. Pedí, de hecho, pedí una cortina como brillante porque estamos a todo culo. Me encanta. ¿Cómo estás? Te voy a hacer la misma pregunta que a Gael. Dale. ¿Qué película te salvó la vida? Bueno, ¿sabes que cuando se lo preguntaste a Gael, salí corriendo a pensar qué película me salvó la vida? Porque no lo había pensado, aunque es el nombre del episodio de hoy. O sea, muy boludo de mi parte. Pero creo que, para ser un poco más disruptiva, no es una película la que me salvó la vida, sino una serie que seguro la recontra tenés. Creo que lo charlamos una vez. Broad City. Pero por favor. Pedazo de nosotras? Serie. No, literal, nosotras. Nosotras, viejo. Sí, en Nueva York, haciendo cualquier cosa. Boludeando, me encanta. Son dos chicas que viven en Nueva York y para mí me salvó la vida desde el sentido de, primero, que Nueva York me parece una ciudad de lo más maravillosa que existe. Bueno, está muriendo un montón de gente, no es el lugar ideal para estar en el mundo. Esto salió hace un par de años, entonces como que tenía un sentido, ahora prefiero estar en mi casa. Pero en su momento era como, wow, lo increíble, la vida nocturna, el arte, etcétera. Y lo que me gusta mucho de esta serie es que son dos pibas muy trancas. No son Gossip Girl, que tienen toda la guita y se visten allá y van a comprar plata. Mucha gente me la compara con Girls, porque de Lena Dunham, que no la banco mucho a Lena Dunham, entonces me quedo con Broad City. Y son dos pibas muy tranquis, comunes, una limpia en un gimnasio, tipo limpia los inodoros, y la otra labora en un call center en Nueva York. Y es bueno porque es más relatable, como que estoy más cerca de limpiar el baño de un gimnasio que de tener $1,000,000 en Nueva York. Total, es que para mí lo interesante en realidad es que hay algo como medio friki en las dos. Como una cosa medio como el reborde de lo extraño también, como que las situaciones van un poco hacia el extremo, pero a la vez es como una vida re normal y hay una tensión todo el tiempo entre esos dos mundos, ¿no? Y son, tienen personalidades que se complementan muy bien. Es muy graciosa la serie. Para mí lo que pasa con Girls es que es demasiado white people problem. Para mi gusto. Si vamos a ponernos exquisitas, yo vi un capítulo que dije, bueno, le voy a dar cabida porque mucha gente me lo recomendó, y me aburrí, o sea, lo terminé de ver y dije, no puedo ver 7 temporadas de esto, o sea, no puedo. Y Broad City es una cosa que la ves de nuevo y la pones de fondo mientras estás haciendo otra cosa y te cagas de risa de los chistes porque te acordás. Ellas son muy hilarantes, son muy buenas actrices las dos. Salieron de hacer videos de YouTube, tipo hacer como la serie en YouTube, y después la llamó Comedy Central, las produjo Tina Fey. O sea, es gente que sabe, porque para que venga Tina Fey y te diga, flaca, te pongo guita, haz esto en Comedy Central, hay que tener como que estar tocado por la varita, como que naciste para esto. Tengo que guiarte hacia tu columna. Perfecto. Porque quiero saber qué trajiste, ya me agarró un poco de ansiedad. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de cuerpos gordos en el cine y en las series, gordes en el cine. Estamos hablando mucho de estos temas de corporalidades y de representación, más que nada porque estamos viendo muchos memes del horror en Instagram, en Twitter y en todos lados sobre
vas a engordar y te vas a morir, prefiero que se muera toda mi familia a ser un gordo horrible. Todas cosas muy serenas y todas cosas que estamos muy acostumbrados a ver los habitantes de cuerpos gordos, para los que no me tienen de fotos ni nada, que están escuchando esto, me identifico obviamente como una mujer gorda, entonces todos estos memes, más que hirientes, es como, bueno, la misma boludez de siempre. Obviamente son como la punta del iceberg de una opresión sistémica que te quita derechos, hablando mal y pronto. Entonces, ¿por qué jodemos tanto con la representación en las series y en las películas? Porque en realidad lo que vos ves en una serie o en una película, por más que parezca súper obvio y tonto de aclarar, es lo que después vos sabés o pensás, o mejor dicho, razonás que podés llegar a ser en la vida. O sea, alrededor de los cuerpos gordos, como en otro montón de minorías, por así decirlo, hay un montón de estereotipos dando vuelta, que sos gordo, sos medio un boludo, que sos como torpe, que solamente puede ser como el personaje secundario que presta el hombro, pero nunca principal, nunca un amor. Viste, como cosas muy de persona tonta, con pocas luces. Y eso obviamente se ve en algunas series que son como más del mal, o en algunas películas que son como más del mal, y después tenemos unos ejemplos que parece que a alguien le van a salvar la vida, porque entendés un poco que hay otras posibilidades en este gran abanico. Totalmente. ¿Y qué trajiste de ejemplos, por ejemplo? Bueno, quería empezar por algunos ejemplos más del horror, como para sacarnos los de encima. Sí, tipo, esto no. Claro, tipo, lo que no, empezamos por lo que no. También está muy bueno una cosa que estábamos hablando el otro día, que está bueno no tanto polarizar las cosas como esto está todo bien y esto está todo mal. O sea, ahora vamos a ir desarrollando un poco y viendo que sí, que no. Arranco por los que ya te digo que no, o sea, no se afane un poco. Pero está bueno poder analizar como cada pieza audiovisual, cada serie o cada película, diciendo, bueno, me gusta tipo esta actitud o este guión donde la chica gorda hace esto, pero acá medio que flaqueó un poco. Y de eso poder analizar y aprender, incluso de cosas que ya miraste, tipo poder remirar y decir, che, ojo con esto, medio problemático. A mí me pasa que soy muy fan de remirar Rebelde Way, en realidad nunca la vi, pero como que tenía prox la trama, y Casi Ángeles, soy fanática de Casi Ángeles y la estoy remirando literalmente 10 años después, porque tenía 15 y ya tengo 25, y veo cosas que digo, qué carajo, cómo puede ser que nadie haya dicho, flaco, no podemos poner esto en la tele, que lo están viendo niños, y pasó hace 10 años. Entonces, entre los ejemplos más del horror, tenemos a Feli de Rebelde Way, que es el personaje más polémico en cuanto a cuerpos gordos, por lo menos en la televisión argentina, que es una pena, pero hay menos que en películas de afuera, películas más de Hollywood. Y es como todo lo que no hay que hacer. Cris Morena, yo sé que estás escuchando esto. Sí, Cris Morena. Y bueno, los que capaz sí nos están escuchando son potenciales guionistas. Sí. Que pueden tomar nota de cosas que estarían buenas y cosas que no vamos a repetir. Feli es el personaje de Rebelde Way, que es básicamente la amiga gorda de Luisana Lopilato. Claro, de Mia Colucci. Y toda su vida en realidad es alrededor de lo que le pasa a Mia y de lo que le pasan las amigas. Y es como, no, Mia, yo dejo todo por vos. Y que está bien porque habla como de un cierto compañerismo entre mujeres, no me atrevo a decir sororidad, pero cierto compañerismo entre mujeres. Pero hay cosas tan estúpidas al punto de que es una cosa que yo siempre cuento en cada vez que hablamos de estos temas, y como que doy el ejemplo de Feli, lo cuento, de qué es tanto la gorda buena, tipo el estereotipo de la gorda buena, que sí, no sé qué, porque mis amigas... Como cierta pasividad. Total. Exacerbada. Totalmente, tal cual, tipo la palabra es tiene pasiva. Que bancar todo porque es pasiva y porque como es gorda tiene que bancarse la que venga, básicamente. Exactamente, esa creo que es la mejor palabra que le podemos poner a Feli, que es pasiva. Y el otro día estaba viendo un capítulo donde tenían que, no sé, como que Mia le dice a Feli, vigilate al pibe que yo voy y vuelvo, como que lo estaban medio espiando, ¿no? Tipo el que le gustaba no sé quién. Y como que vuelve Mia con, no sé si Felipe Colombo o quién, porque volvió de lo que se había ido a hacer, y le dice a Feli, ¿qué pasó? ¿Se fue el pibe que vos estabas vigilando? Y Feli le dice, sí, justo estaba comiendo un alfajor y se me cayó, y cuando me agaché a buscarlo se había ido, Mia. Y es como, es necesario. Ay, no. ¿Es necesario el nivel de atraso? Tipo, lo que atrasa es... Porque si vos estás, tipo, una excusa en el guión para que se escape el sujeto en cuestión, decí que Feli se distrajo por otra cosa, ¿entendés? Te diría hasta que pase el chico que le gusta a Feli.
que tipo también es problemático, pero bueno, no importa, pero que se le cae el alfajor ya como al punto que vos decís, es joda. Otro ejemplo que me lo habías dicho vos, Malen, y que yo no me he acordado, era el before, o sea, la previa de Mónica de Friends antes de que adelgazara y su vida fuera un sueño en Nueva York 80.000 veces mejor y mucho más feliz. Como un departamento imposible de alquilar. Sí, un departamento... Claro. Un nivel de plata ridículo que no las cosas no se condicen. Bueno, no voy a poner a buscar de verosímil a una sitcom de la década del 90, porque no tiene sentido. Pero sí, me acordé el otro día cuando estábamos charlando previo a en la cocina de esta columna. Yo a todo esto estoy militando fuerte que Online Mami haga radio, entonces la obligué básicamente. Me encanta esta militancia, yo banco mucho esto. Estábamos charlando un poco de ese como... Hay varios casos, me parece que vos habías traído también uno de graduados, donde el pasado es un pasado gordo del cual se deshicieron, porque también está este componente de que es indeseable, que vos no podés habitar tu cuerpo con plenitud y quererlo así, no, tenés que desear despojarte de esa gordura, que es un mensaje como disciplinante del cuerpo, y aparece muchísimo en estas series, películas, ¿no? Total, porque sí, porque la gordura o el cuerpo gordo siempre es el antes, es lo que vos decís, de lo que te querés deshacer, y es como la historia previa. Hay una cosa que yo siempre digo, que parece que para las gordas la vida va a empezar cuando adelgacemos, y muchas, quizá en nuestra ignorancia o en nuestra poca deconstrucción, porque te enseñan a ser así básicamente, no es que nosotras somos boludas, es que decís, bueno, me voy a ir de viaje a la playa a Brasil cuando baje 5 kilos y me anime a ponerme una bikini. O voy a ir a encarar al pie que me gusta, a la pía que me gusta, a quien sea, cuando me quede mejor el jean, no sé qué. Como que tu vida va a empezar cuando bajes X cantidad de kilo o tengas este cuerpo o sea flaco directamente, como gran término paraguas. Y siento que estos mensajes como que en un lado, o sea, en un sentido contribuyen a eso, porque Isabel Maceo en Graduados era como la mina tipo hiper flaca diosa que planeaba la venganza porque la habían hecho bullying cuando era chica en la secundaria porque era gorda, y Mónica de Friends, la serie no era sobre Mónica gorda, era como un flashback que tipo, te cuento anecdóticamente. Un flashback Mónica... traumático a veces también, sí, ¿no? Bueno, Friends tiene un montón de cosas re del mal, que ahora las miramos y decimos, ¿qué? Tipo, les bodé antes, pero... ¿Y qué para ir empezando a redondear, porque esta es una hora nada más y se nos fue realmente volando, ¿qué lugares decís, bueno... Tiranos unos ejemplos de lugares que decís, hay cuerpos más plenos, más activos, hay ejemplos más interesantes. Tiranos un punteíto así, los oyentes anotan y si no las vieron, se las ven y las piensan también. Porque como decías, no está polarizado, no es esto es todo lo que está bien, esto es todo lo que está mal. Totalmente. Siento que no hay un ejemplo perfecto claramente, pero porque ninguna producción de Hollywood o ningún producto hecho para vender va a ser, qué perfecto es esto, boga por el bien común. Pero un ejemplo que me gusta mucho, que siento que todos van a gritar, tipo todos los millennials van a gritar, tipo ¡sí!, es obviamente Kat de Euphoria. Kat de Euphoria. Euphoria es una serie increíble, de la estética, la historia, la representación. Viene a ser tipo el Skins de la generación de adolescentes ahora, porque Skins es más mi generación. Pero con una buena representación, Kat tiene un storyline. Lo que me gusta, para los que no la vieron, ella es una chica gorda en un colegio de Estados Unidos. Y es la única gorda de su grupo de amigos, y como que mira que la boludea, nunca le preguntan cómo está, ¿viste? Y ella, bueno, sí, no sé qué, tipo, tranquila, hasta que un día como que tiene medio un despertar sexual, que tipo, se coge a uno, que la filman, un bardo, y después empieza a vender videos por internet, que o sea, más allá de si eso nos parece bien o no, como que un poco se empodera a través de su sexualidad, que también es un factor re común en estas series, o en estas películas medio coming of age, cuando hay alguien... con un cuerpo gordo, que de repente siempre la validación viene por la mirada de los varones, que es un lugar re común. Por ejemplo, en Dumpling, que la remiré ayer, pasa lo mismo, como que la Willow Jean, la que es la principal, la tiene re clara, pero ella se termina sintiendo bien medio que cuando entiende que el chabón que gusta de ella y que le gusta a ella, la quiere igual, y es como rare, pero te lo tomo, como que es un lugar re común y es bueno como puerta. Después hay que seguir deconstruyendo hasta que, no sé, yo hoy en día creo que la cosa que menos me importa en el universo es la opinión de un varón. Pero ha sido una puerta en algún momento de mi vida. Y otro ejemplo, y ya con esto cerramos, Maleni, es, como vos me digas, yo de repente dirigiendo. No, está bien, vamos al último ejemplo, después te leo un mensajito y nos vamos a un tema. Dale. Acá, produciendo al aire. Me encanta, perfecto. Esto es así, querido. Encima sin vernos las caripelas.
Tracy de Hairspray me parece increíble. Primero porque soy fan de los musicales, tipo, yendo, hago los musicales. Tiene unos temazos, obviamente. Y Tracy lo que tiene es que ella vive en un pueblo de Baltimore. Vive en Baltimore, que es un pueblo, ciudad, medio tranca, en los 60. Y ella lo que tiene es que quiere salir en la tele cantando y bailando. Y ella como que sabe de su condición, o sabe que su cuerpo es gordo, y sabe que al resto le molesta, y sin embargo nunca se deja tirar abajo con esto, porque todas las otras películas, o todas las otras series que nombramos antes, hay un momento donde alguien le hace bullying a la principal, o le dicen tipo, che, gorda de mierda, o tipo, te vas a morir, no sé qué, o tipo, cow, you're a whale, tipo esas cosas medio yankees, tipo ese bullying medio americano. Y ella es como que, oh, qué bajón, me recordaron que soy una gorda horrible. Y Tracy como que siento que nunca pasa por ese momento. Si me estoy equivocando, me corrigen. Pero Tracy siempre quiere estar en el medio del foco y bailar, no sé qué. Y cuando va a la audición y la rubia le dice, tipo, ¿qué haces acá, gorda horrible? Ella va y le dice la audición a la otra. Y va atrás de Zac Efron todo potro a buscarlo porque lo ama. Y como que no toma un no como respuesta. Eso es lo que me gusta mucho de Tracy. Pasa lo mismo. Creo que tenemos que ir hacia narrativas donde el cuerpo gordo no sea lo central de la superación ni del problema, ¿no? Como que sea algo más, porque al final, o sea, es una parte más de todo lo que una persona multidimensional es. Sí, eso es medio polémico. O sea, es que yo no sé si tengo una opinión formal al respecto, porque yo justo el otro día decía, y como que lo había pensado en el momento, no me lo había puesto a pensar antes, yo no sé si hay rasgos de mi personalidad o experiencias que tuve que no estén sesgadas por mi experiencia a través de la vida teniendo un cuerpo gordo. ¿Entendés a lo que voy? Como que siento que en un sentido la seguridad que tengo, o tipo X rasgo bueno o malo, no tipo soy una capa, sino como cualquier cosa o cualquier experiencia, en un punto está sesgada como por la experiencia que tuve. No sé si... mucho de esto, entonces me parece en moda. Me parece interesantísimo y te voy a leer un mensajito para irnos yendo. Dice, dale. Nicole, hola, soy realizadora audiovisual, ¿viste que ahí había? Va. Vamos. Y tener a Online Mami por acá hablando sobre la representación de les gordes en el cine me pone muy feliz, ya que me parece muy necesario. Gracias por estos saluditos. Muchas gracias a Agus Cabaleiro. Online Mami estuvo hablando de cuerpos gordes en la serie y en el cine. Y ahora nos vamos a escuchar una temina. Es de Placebo, es Every You and Every Me, y está en Juegos Sexuales, un película. Lying here, Sean.
Como me gusta escuchar Placebo. Les recuerdo que estás escuchando Futurock, obviamente, ya lo sabes, La Noche Inesperada. Esto es Cine y Fuga. Esta canción era de Juegos Sexuales, Cruel Intentions, que tiene una banda de sonido increíble. La noche esta estuvo musicalizada por Ani Gregorio, que no nos está acompañando en este momento, pero que seguramente esté escuchando. Mi nombre es Malen Denis y se me va a sumar al aire ahora una persona que yo admiro muchísimo. Ella es directora, dirigió un documental que estuvimos recomendando con militancia fuerte, que es El silencio es un cuerpo que cae. Es Agustina Comedi. ¿Está por ahí, Agus? Hola. Hola, hola, tenés silenciado el micrófono, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme. Hola, Malen. Le voy a contar un poco a les oyentes lo que nos pasó para introducir el tema que nos ocupa en la noche de hoy. Y es que hace unos días nos cruzamos por redes con Agus porque yo subí una foto sobre Matrix y dije que el género de la ciencia ficción es el género queer por excelencia. Entonces Agus me mandó un mensaje y yo ahí, que ya estaba preparando La Noche Inesperada, dije: Agus, te quiero invitar a hablar conmigo. Y Agus me dio una tarea, que fue... Me diste una tarea y me parece un estilo de columna directamente, que es como hablar con un director o directora y que me den de tarea ver una peli para que la charlemos. No sé si me va a salir decirlo, es Branco Sai Preto Fica, que sería algo así como blanco sale, negro se queda. Claro. Es una película brasilera. Todo esto porque estábamos pensando el tema de la ciencia ficción, que nos quedó ahí como picando en la mente. ¿Vos cuándo viste esta peli? ¿Te acordás? La vi en una edición de Cine Migrante hace 3 años, creo. Cine Migrante es un gran festival. Yo programé el año pasado, pero el anterior fue sobre afrofuturismo, que es este género en el que el cine de Queiroz se inscribe, que es bien interesante. Es una ciencia ficción made in Latin America, con todo... Exacto. Lo que eso implica. Sí, les cuento un poco para los oyentes sobre la peli, que como me dio tarea Agus, la vi. Básicamente es una película de ciencia ficción latinoamericana, que ahora vamos a charlar un poco, pero tiene sus características, o por lo menos estábamos pensando algunas cositas sobre eso, donde básicamente un viajero del futuro vuelve hacia el pasado a buscar a dos hombres que tuvieron un episodio de violencia policial, y por eso los dos tienen como una pierna, cada uno tiene una pierna, la movilidad reducida básicamente, y es en algún punto una búsqueda de estos testimonios para incriminar al Estado y buscar justicia. Y todo sucede como en una especie de, no sé, yo le decía a Us, te decía antes, como una especie de cyberpunk tercermundista. Y me pareció interesantísimo, sobre todo porque la película de la cual estábamos hablando, por la cual empezamos a hablar un poco de la ciencia ficción como un género disruptivo que cuestiona la normalidad, que pone en evidencia algunos problemas de lo que tomamos como normal, es que estábamos hablando de una película súper hollywoodense, una mega producción, que era Matrix. Claro. Entonces, ¿cómo contrastan los modos de producir cine en Latinoamérica con los modos de producir cine en Hollywood? Claro, el afrofuturismo surge en... Bueno, surge en Estados Unidos, pero son todos como miembros de la diáspora, ¿no? Los que se inscriben en ese género, y en Brasil surge como muy fuerte. Y yo creo que en la versión latinoamericana aparece esta cosa como muy interesante de la forma, o sea, los medios de producción condicionan la forma, ¿no? O sea, hay algo que termina inscribiéndose en el mensaje, que tiene que ver con, nada, contamos con una décima parte de lo que cuenta una gran producción para hacer una película. Entonces, eso termina
construyendo sentido también, ¿no? No es solo como mera forma, sino también termina plasmándose en el contenido. Sí, es que en algún punto, ¿no? Estábamos charlando antes fuera del aire, es que hay como una, yo decía algo como de poética de la literalidad, donde en realidad algunos problemas, como por ejemplo los problemas que viven los cuerpos negros en Brasil, son puestos, o sea, en esta ficción básicamente los negros están marginados, están como, necesitan un pasaporte para pasar a la otra parte de la ciudad, y es como una especie de exageración de algo que en realidad es un problema de nuestra sociedad. Y estábamos hablando un poco también de la idea de futuro. Y cómo de alguna manera estos géneros también anticipan las cosas que sucede, o sea, hay algo que está como muy inscripto, hay una capacidad de leer la realidad que termina pronosticando futuros posibles, ¿no? Porque, digo, lo que está pasando con Bolsonaro, esta peli tiene sus años ya. Sí, es del 2014, ¿no? 2014, bueno, sí. Digo, no existía Bolsonaro y finalmente lo que terminó pasando, ¿no? Que no necesitan pasaporte, pero realmente son los cuerpos que no importan, los cuerpos que a los que se somete a la violencia, a los que se somete, criminalizados, estigmatizados, vulnerados, ¿no? Entonces sí, hay algo de no nos dejan imaginar el futuro, porque hay algo de la ciencia ficción que se ve en Matrix, que es como, bueno, una tecnología pobre, ¿no? Pero tecnología al fin. Digo, ¿qué pasa cuando eso se produce en países como los nuestros, en el continente africano, digo, donde realmente nuestro acceso a la tecnología es completamente deficitario? Entonces, nada, aparecen estas como construcciones del futuro que son, nada, paupérrimas, así es. Sí. Hay algo muy interesante, que claro, que el viajero del futuro que viene a buscar a estos dos hombres que están como literalmente amputados, ¿no? Como que les falta movilidad, que es un poético también, y es trágico, que están como varados. Este hombre del futuro viaja en una máquina del tiempo que es como una especie de lata. Como un latón. Y algo que me parecía interesante, que gracias por hacerme ver esta película, por cierto, porque creo que no la hubiera visto sin tu recomendación o sin como, che, existe esto, que eso es muy interesante, de socializar el conocimiento y decir, bueno, tengo esta refe, a ver qué hacemos. Algo que estaba pensando sobre la peli es que es en algún punto esto de ir a buscar hacia atrás, porque este viajero del futuro viaja hacia el pasado para reparar, para buscar justicia, para buscar estos testimonios, para decir, che, acá esto es culpa del Estado. Habla mucho de nuestras sociedades también y de cómo nosotros miramos hacia atrás y tenemos historias recientes con dictaduras, por ejemplo, donde tenemos que repensar, hacer ejercicios de memoria, que quizás no es el mismo rol que le adjudican a la ciencia ficción desde el país, el gran país del norte, desde donde estoy hablando. Donde en realidad las narrativas muchas veces van hacia un futuro distópico, pero que no tiene tanto que ver con un revisionismo histórico. Claro, hay algo como muy interesante de los géneros narrativos, que es que el género predominante en la industria cinematográfica yankee es la tragicomedia, que es el relato del héroe, el camino del héroe. Y eso está como inscripto en su carta fundacional. ¿Cómo se llama esto del Manifest Destiny? El destino manifiesto. En la constitución norteamericana aparece esto de vamos a llevarle la tea de la verdad, de la libertad, la luz, la civilización al resto de las naciones. Y eso se plasma en su cine. Es un cine como muy proyectado hacia el futuro, digo, más allá de si es ciencia ficción o no, pero es un cine como heroico casi siempre,
mientras que el cine latinoamericano es un cine melodramático en general. Digo, el cine y la narración audiovisual en general, digo, la novela, tendemos a estos relatos donde nada, nuestra percepción de nosotros mismos es disminuida, ¿no? Como desvalida. Entonces hay algo del giro de la ciencia ficción pobre, de esta ciencia ficción latinoamericana pobre, que me parece interesante porque es como, bueno, ok, nos negaron el futuro, vamos a pensar un futuro en nuestros términos, que es casi como impensable, ¿no? O sea, me quedo mucho con esto de vamos a pensar un futuro en nuestros términos. Te agradezco mucho por esta película que voy a repetir el nombre. Branco Sai, Preto Fica, Blanco Afuera, Negro Adentro. Es de Adilei Queiroz. Es una gran película del 2014 que sirve mucho para pensar el género de ciencia ficción, pero en el contexto de nuestros países latinoamericanos. Agus, una última cosita antes de que te vayas. ¿Podés recordar a nuestros oyentes dónde pueden ver tu peli? Que yo la amo y ya la vi varias veces. Y perdón por ser tan fangirl, pero la verdad es que El silencio es un cuerpo que cae me conmovió muchísimo y te felicito mucho y te agradezco mucho. No, ¿cómo perdón? Gracias. De ninguna manera, perdón. Está en VOD, en Video On Demand. El link te lo debo. Creo que Google, VOD, El silencio es un cuerpo que cae, aparece, y si no, en mi Instagram, Agustina Comedia, en la bio, está el link. Muchísimas gracias, Agus. Nos vamos a ir a escuchar un temita y creo que, no sé si me despido ahí sobre el tema o qué pasa, pero muchísimas gracias por haber estado en La Noche Inesperada y vamos a ver tu película y esta que acabamos de recomendar. Bueno, un beso grande, cuídate. Lo que está sonando ahora es Rage Against the Machine. Wake Up se llama esta canción y es parte de la banda de sonido de Matrix, porque estábamos hablando de ciencia ficción con Agus Comedi, gran directora. Hoy me acompañó un montón de gente. Estuvo Astro Mostra, estuvo Online Mami, musicalizó esta velada Ani Gregorio. Y quiero agradecer muchísimo a Miranda Schwarzberg, que me hizo la producción, que me estuvo bancando un montón. Obviamente a Futurock, Julia Mengolini me mandó unos mensajitos, te quiero, Julia. Y por supuesto, al genio, al único, al queridísimo Tiedito Vallejo, que estuvo en la puesta del aire. Mi nombre es Malen Denis, esto fue La Noche Inesperada, Cine y Fuga. Nos vemos.